vamos a... lo voy a hacer aquí. Lo que necesitamos es relacionar dos cantidades. Ya no van a ser dos dimensiones porque los movimientos que ustedes vieron fueron movimientos en universos o sistemas de una dimensión. Una pelota en una línea recta, una pelota en una línea recta, una columna de agua que cae en una línea recta y un volumen de agua que está calentándose en una línea recta. Bueno, es decir, vamos a partir de la cinemática para llegar a la cinética como el estudio del cambio en el universo. ¿Bien? Entonces, lo primero, resultados de rodar la pelota. Necesitamos entonces hacer una relación entre dos variables, entre dos cantidades, longitud y tiempo. Bien. Ya lo pudieron hacer ahorita, el viernes al día de hoy, con los resultados que tienen, con la grabación que hicieron de video. Alguien ya lo pudo hacer, sino para decirles cómo hacer los trucos tecnológicos. ¿No? Necesitan hacer el equivalente a lo que me costó, lo que realicé para poder llevar a cabo la imagen que está aquí, que necesitamos determinar las posiciones, es decir, necesitamos indicar el punto de origen y el punto de referencia inicial, y más que la longitud, entonces necesitaríamos aquí la posición. La longitud, recuerden que la longitud es la distancia, en este caso, distancia respecto al origen en el primer tiempo, ¿sí? O podemos hacer el cambio de posición si fuera en un sistema coordenado, ¿verdad? Tenemos que como eje X, X1, sería la diferencia entre dos puntos, entre este y este. El siguiente sería tal vez X2 acá, y el que sigue sería X3 por acá. O sea que necesitaríamos el medir las posiciones. Y el tiempo ese necesitamos tomarlo. ¿Tenía el cronómetro a la mano para que saliera a cuadro? No. Pero el tiempo lo pueden sacar del video. ¿Correcto? Como he estado intentando hacerlo yo por acá. Rápidamente.
Ahora sí está. Ahí va. Vamos a contarlo. Ya me lo cambié de posición. Déjenme ver si... Ahí está. Ahí quedó. Entonces, no, me quedó 10 centímetros a la izquierda. ¿Ahí está? Sí. La pelota acá está. Bien. Entonces, ¿cuántos cuadros, cuántos trigésimos de segundo a los primeros 10 centímetros? 1, 2, 3. En este caso sería, por ejemplo, la posición la podemos indicar en centímetros. 10 centímetros es, ¿cuántos dijimos? 3 trigésimos, ¿no? O sea, un décimo de segundo. ¿Cuánto tardó? 0.1 segundo. Un décimo de segundo. Los siguientes 10 centímetros. 1, 2, 3. Bien. Es decir, llegó a 20 centímetros en 0.2 segundos. Luego, 1, 2, 3. 30 centímetros en 0.3 segundos. Y ya estoy subido y bajo. Por eso vengo con tenis y no con zapatos. 40 centímetros. 0.4 segundos. Tiempo en segundos. 1, 2, 3. 50 centímetros. 0.5 segundos. Si graficamos eso, esa relación entre X y Y, ¿cuál es X y cuál es Y? Comúnmente, cuando comparamos estas dos cantidades, longitud o distancia y tiempo, solemos poner el tiempo como la variable X o variable independiente o ordenada. Y en las abscisas solemos poner la posición, vamos a decir X. Por supuesto, el cambio de posición entre cada punto de cambio de posición sería la longitud que va cambiando. Bien. Voy a ver si me queda bien. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo hasta tiempo en segundos. Aquí sería 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 segundos. Y vamos a poner la distancia en metros. Recuerden que debemos usar un sistema de unidades convencional o estándar en física. Si decimos que usamos el MKS, el tiempo es en segundos y la distancia en metros. Entonces, si la distancia está en metros, sería 1, 2, 3, 4, 5. Los intervalos serán de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 centímetros. No, metros. O sea, 10, 20, 30, 40, 50 centímetros. Acá está la unidad del metro. Y lo que vemos es que al pasar el primer segundo, la pelota está aquí. Al pasar el segundo segundo, ¿la pelota dónde está? Bueno, segundo tiempo sería sobre la segunda décima de segundo, aquí. Tercera décima acá. Cuarta. Quinta. ¿Cómo parece que está cambiando de posición la pelota en ese espacio unidimensional? ¿Cómo cambia su posición cuando cambia el tiempo? Bueno, debería haber dibujado una línea recta, pero
¿Cómo dijimos que es el cambio? En este caso, de la pelota que rodó sobre la canaleta en el curso pasado, se trató de un movimiento lineal y además siempre fue la misma diferencia tiempo-distancia. No cambia la relación distancia-tiempo, que a esta dijimos que le llamamos rapidez. La rapidez no cambia, la rapidez del cambio de posición no cambia. Entonces decimos que es uniforme. Es un movimiento uniforme. La pelota, en este caso, cuando la arrojé, la hice rodar, ¿sí? Tuvo un movimiento uniforme. Igual de regreso. ¡Uy, magia! ¡Qué de ida! ¿Bien? Es el caso de la pelota que rodó. Es importante notar eso. Porque a veces sucede que tiene que borrar entonces. Voy a borrar. Porque vamos a compararlo con el plano inclinado. Tengo que medir entonces esta recordando. No vamos a bailar nada, no, vamos a tenemos una resbaladilla, un plano inclinado, una longitud, un sistema unidimensional en el cual un objeto cambia de posición. En función del tiempo. Esto está en función del tiempo. ¿Correcto? Tenemos en las unidades de tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí se fijan, el número de cuadros por segundo es diferente. Son 15, ¿verdad? ¿No? La mitad de cuadros. En el primer segundo, vamos a poner longitudes indeterminadas. Pero vamos a verlas, vamos a tratar de verlas. Esto es x0, t0. x1, t1. ¿Correcto? Donde el tiempo está en segundos. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Segundos. X2, T2. X3, T3. Quitemos la imagen para comparar el cambio de posición de la pelota en el movimiento horizontal sobre la canaleta rodando respecto a el deslizamiento de una niña en una resbaladilla. Igual podría ser una pelota, ¿eh? ¿Cómo son las distancias, las longitudes? Vamos a decir
L1, L2, L3. Las longitudes, las distancias entre dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Pues resulta que L1 es menor que L2, que es menor que L3. Es decir, la distancia conforme va cayendo va aumentando. Y vamos a ver el último caso de estos. Aquí está. Ya está. Dave Scott, lo voy a mover acá. Bien. Y vamos a ver cómo tratar de agrandarlo un poco. Para que podamos dibujarlo en el pizarrón. ¿Okay? Aquí está el martillo. Y el más que hago los dibujos en el... con las marcas en el pizarrón. ¿Sí? Ah, ya vi la pluma. ¿Se ve bien? Aquí está la pluma. Martillo y la pluma. Tiempo cero, distancia cero. ¿Este cuántos cuadros son por segundo? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. También son 30. De hecho, tarda menos de un... porque ya lo soltó. Ok. Voy a contar cada... cada 10 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde está el martillo? Aquí. ¿Dónde está la pluma? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está un poco más difícil. Gracias a la pluma. El martillo está por aquí. El problema es que el martillo era de aluminio, muy blanco, y el traje era blanco. Entonces, fue algo que no tomó en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, es más, saben que lo marqué mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es esa marca. Está acá. Esta es la pluma. Es curioso, pero se ve. No se ve blanca, blanca, se ve de color. Se ve rojo abajo, azul arriba. ¿Por qué será? Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos óptica. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí lo vieron? ¿Dónde está? Acá, ya lo vi. Pues la pluma y el martillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Casi 10. Ahí está. Pluma, el martillo.
vamos a quitar ahora la medida. Me quedo un poco chico en el dibujo, pero T1, X1, T2, X2, T3, X3, T4, X4. ¿Qué sucede con las longitudes o cambios de posición en función del tiempo? ¿Cómo son? ¿A cuál se parecen? ¿A la pelota que rueda o a la niña en la resbaladilla? Es decir, este y esto son caída libre. Lo que vemos, si lo graficáramos, ¿cuál sería la forma del trazo? De tiempo en segundos contra cambio de posición o X. ¿Cómo sería? En tiempos constantes, la distancia va aumentando. Sería algo así. Bien. Necesitaríamos tener las medidas de longitud exactas para poder hacerlo en precisión. ¿Cómo se ve? ¿Es una recta o no es una recta? Comparada con las gráficas que vimos al principio del comentario del muchacho. Entonces, cuando los objetos caen, no caen de manera lineal uniforme. Esto sería un movimiento o cambio de posición, movimiento no uniforme. Bien. Además, hay otra cosa que debemos notar aquí. Yo puedo decir cuánto cambia de posición la pelota cuando rueda, ya sea porque va, y por eso es que no lo quite, sino nada más lo hice chiquito, en un sentido.